Hola a todos, soy Chrissy y estoy aquí con Coco y él nos va a platicar un poquito de su nuevo disco. ¿Nos quieres decir algo de tu disco y también de tu nominación en los Latin Nominación. Grammys? Primero que nada, quiero decirte que tu español es muy bueno, ¿eh? No, Gracias. me estabas diciendo que no, que te ponía un poco nervioso hablar en español, pero está muy bien. Bueno, sí, este es en realidad es mi primer disco como solista. Yo ya había en Chile tenido, pues yo soy chileno, primero que nada, para que sepan. Entonces, en Chile ya tuve una banda que se llama Gloop, con la que hice muchos discos y como productor y compositor también he trabajado en muchos discos. Pero esta es una experiencia muy nueva porque es mi primer disco como solista. Además, porque me fui a vivir a México y porque me firmaron en México mi compañía, que es Warner Music, y qué sé yo. Entonces, ha sido toda una aventura y la verdad que, bueno, ha tenido muchas nominaciones. El disco le ha ido muy bien. El primer single, que se llama Valiente, igual que el disco, funcionó increíble. Y estar aquí hoy día, bueno, en Las Vegas para los Latin Grammys también es un honor, porque ya sabes, con una canción y un primer disco, ya haber logrado todo eso, ya es un buen premio. Y leí algo en tu biografía que trabajaste con los chicos de Rake. ¿Nos puedes contar un tantito de tu experiencia con ellos? Sí, es muy loco porque la verdad, para ser sincero, como que fue a través de Cachorro López, que es el productor de ellos, un productor argentino de los mejores que hay en toda Latinoamérica. Y él, muy buena onda, me invitó, me dijo, ¿tienes alguna canción? Y le envié una canción que al principio incluso a los chicos como que la escucharon y la encontraron así un poco extraña para su onda y todo eso. Y después, como, bueno, le Cachorro la arregló un poco más en el estilo de ellos y terminaron amando mucho la canción y buena onda y dijeron, vamos a grabarla. Y yo ni siquiera los conocía y terminó siendo el sencillo del álbum, qué sé yo, y le fue muy bien. Así que después de un tiempo por ahí nos encontramos en un aeropuerto y dice, ah, tú eres Coco, sí, ah, qué buena onda. Y ya nos conocimos un poco más y después nos hemos juntado un par de veces para conversar algunas ideas. Pero son gente muy profesional. La verdad que fue un honor trabajar para el disco de ellos porque son muy interesantes. Creo que han hecho una carrera muy, muy bien hecha, muy bien cuidada. Me gusta mucho lo que ellos hacen. ¿So te gustaría trabajar con ellos de nuevo? Pues sí, de hecho estamos ahí viendo qué onda para quizás en su nuevo disco. Cachorro me dijo que a lo mejor podríamos de nuevo juntarnos y qué sé yo, porque estuvo muy bien la junta, así que sí, yo feliz, y, o sea, es un honor trabajar junto a ellos, que son tan profesionales y tan buenos artistas. Okay, ¿con cuáles artistas latinos o americanos te gustaría trabajar o cantar como un dúo o algo así? Pues latinos, bueno, hay muchos, ¿no? O sea, creo que me gustaría mucho, siempre he dicho que, no sé, me gusta mucho la onda que... Me gusta mucho la sinceridad musical que tiene Ricky Martin, así como a nivel musical y pop. Creo que es un artista que se desinhibió por completo. Bueno, ya lo sabemos, pero me refiero musicalmente hablando. Es como un ícono del pop. Entonces, sí, me gustaría en algún momento por ahí trabajar con él y de los artistas como más, así que de gusto personal, como nivel. Creo que me gustaría mucho en un momento hacer algo con Gwen Stefani, que me encanta mucho también por eso mismo, porque también es como súper desinhibida a nivel pop, se atreve a hacer muchas cosas que otros no sé. Como ya dijiste que te gustaría trabajar con Gwen Stefani, No. ¿estás aprendiendo inglés o ya hablas inglés o Sí, algo así? hablo inglés, no hablo muy bien, pero sí ya he trabajado, de hecho he hecho algunas cosas en inglés, algunas composiciones y sí, me gustaría, estoy con muchas ganas de irme un tiempo a Los Ángeles o algo así, como para perfeccionar mucho más el inglés, y más que nada porque me gustaría escribir canciones en inglés, porque mi onda tiene mucho más que ver con el anglo que con lo latino. O sea, digamos, siempre en el disco de Fonsi también trabajé con los chicos de Rey, con mucho otro artista, con Sasha en México, ¿sí? Pero siempre como que soy como el freak, digamos, de los compositores latinos. O sea, podría ser mucho más mainstream si fuera menos freak, pero entonces, porque en realidad lo mío es mucho más anglo, siempre lo ha sido, digamos, siempre he escuchado, es más, mis gustos musicales son muy británicos, siempre escuché música muy, muy, muy anglosajona, entonces sí me gustaría un rato, hablo inglés, pero me gustaría más que nada poder, yo siento que para componer una bonita canción uno tiene que tener sentido del humor, no para que sea divertida, sino que uno Pero tiene que para que lograr entender entender, exactamente, hay palabras que uno sabe, que yo en español sé que suenan, que poner, aunque no sé, por ejemplo, la palabra reloj, si uno sabe cómo, si uno puede saber lo que significa un reloj, ¿no? En inglés al traducirlo, pero es distinto saber exactamente dónde poner para decir una palabra que lleva la palabra reloj dentro de una canción. Uno sabe cómo meterla para que sea una imagen bonita, ¿me entiendes? Como más poética eso.
Entonces, para eso, digamos, más que saber hablar inglés, hay que entenderlo de una forma más nativa, ¿no? Entonces, yo creo que para eso hay que estar viviendo ahí y hablando con la gente en la calle, pidiendo algo para comer, yendo para acá, viendo las noticias en inglés todo el día, qué sé yo. Y como ahorita ya salió tu primer disco y estás pensando en qué vas a hacer para tu segundo Sí, disco. claro, claro, claro que sí. De hecho, estos días ha sido muy de pensar en eso porque con mi manager Pablo, que me dice que ya sería. Lo que pasa es que este disco funcionó demasiado fuerte, valiente la canción. Entonces, el disco ya tiene un año y medio entre todos los lugares donde he ido. Cuando ya va acabando en un lugar, empieza a aprender en otro. O sea, la canción salió en Colombia y en Chile en noviembre del 2009 y empezó recién en marzo, abril en México. Y así, y después va como avanzando. Entonces, de repente uno ya se aburre. Y si yo ya estoy pensando mucho en un disco nuevo, me he juntado con mucha gente que hace cosas como folclóricas, que también son muy ajenas a mi estilo. Y como que tengo muchas ganas de fusionar eso. De hecho, ya tengo como un concepto pensado para un segundo disco que es mucho más temático. Porque este disco es totalmente, ¿cómo se dice? Cuando busca por distintos lugares, ecléctico. Y me gustaría hacer algo más temático, no tan ecléctico. Y dijiste que trabajaste con Fonsi, ¿en cuáles canciones trabajaste con él? Sí, trabajé en una canción para este disco que terminó recién de él. La canción se llama La Mentira. Fue una canción que de hecho trabajamos con Sebastián Cris, que fue el productor del disco, que nos hemos juntado varias veces a componer con Sebastián. Y fue así también como súper fortuito, como que me dijo, oye, mañana viene Fonsi, ¿te gustaría conocerlo? Porque a ver qué onda. Y nos conocimos y la verdad que Fonsi es una persona súper simpática, muy, muy profesional, muy alegre, que tiene mucha energía y fue como, hagamos algo, sí, ya, bueno, juntémonos mañana y vemos qué onda. Y yo me fui al hotel, hice un par de ideas, las llevé y él como que al tiro enganchó con una y la empezamos a arreglar y ya, y quedó así. Fue todo, sí, súper rápido y bien fortuito, sí. Y también leí que eres músico, cantautor, productor, actor y director. ¿Qué te gusta hacer más de todo? La verdad es que lo que más me gusta es dirigir, pero es la más complicada de todas porque hace mucho rato que ya tengo ganas de hacer una película y de hecho estoy ahí viendo cómo poder hacerla, pero hacer una película es como hacer un barco, ¿me entiendes? Tienes que saber que vas a tener que juntar la madera, hacer el barco, después subirte, manejarlo, llegar hasta algún lugar. O sea, son 3 años o hasta 5 años de estar concentradísimo en una sola cosa. Entonces, por todas las otras cosas que yo hago y que en este momento he privilegiado y me he enfocado mucho más en mi carrera como solista y como compositor también, no me da el tiempo y me frustra un poco porque sí, es lo que más me gusta es dirigir, pero es una empresa muy grande dirigir cine. Entonces, ahora estoy mucho más concentrado en esto que también es un trabajo largo. Cada disco son 2 años o 3 años de trabajo, entre que lo compones, lo grabas, se mezclas, se masteriza, después sale a la venta, la promoción, el primer sencillo, segundo sencillo, un tercer. Pueden pasar 3 años. Entonces, también es como una lancha, no sé si es un barco, pero hay que darle todo el tiempo y concentrarse mucho. Y entonces estoy como muy concentrado en el disco. Así que por ahora, dirigir, stand-by. Me gustaría dar un mensaje a tus fans y los que están viéndote en crazyonline.com. Sí, bueno, a mis fans y a los que no son fans, a los que están conociendo, quiero decirles que bueno, que busquen el disco, que lo escuchen y que está hecho con mucho cariño y que ojalá pronto nos podamos conocer y que conozcan más de mi música y así poder intercambiar energías. Muchísimas gracias No, por tu gracias a ti. tiempo. Y está muy bueno tu español, te felicito. Por eso estoy trabajando en él.